Buenos días, damos inicio al sorteo de expedientes que corresponden a la cuarta sala civil de la capital en presencia de los doctores Miguel Ángel Roda y Giuseppe Fossati y de nuestra secretaria Mónica Reguera y de conformidad al artículo 153, inciso A del Código Procesal Civil. Quiero ceder este acto al profesor Fossati, por favor, profesor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradezco también la presencia del doctor Roda, de la doctora Mónica, de nuestras colaboradoras que como siempre están detrás de cámara y nos ayudan para que esta transmisión se pueda hacer. Hoy están Belén, Rebeca y Guadalupe, a quien también agradecemos. Y sin más trámite, como nuestro procedimiento ya es ampliamente conocido, hacemos un breve resumen. Se van sorteando los expedientes con el orden de asignación rotativo. El primer expediente se le asigna al presidente de sala, el segundo al vocal, el segundo al vicepresidente, el tercero al vocal y luego reinicia la ronda hasta terminar la totalidad de expedientes sorteados. Sin más trámite, le pido a la doctora que nos pueda leer la lista de expedientes para sorteo en el ítem acuerdo y sentencia. Acuerdo y sentencia. Pedro Luis Richofer contra Gustavo Cristian Esteban Reutenberg y otros sobre acción preparatoria juicio ejecutivo. 2. Inmobiliaria y Créditos del Paraguay Sociedad Anónima contra Roberto Ismael Flores Peralta sobre cumplimiento de contrato y otros. Muchas gracias, doctora. Tenemos entonces un total de 2 expedientes. Introducimos las bolillas en la urna. Y procedemos al sorteo. Expediente número 1. El expediente número 1 debería corresponder al presidente de sala, el doctor Enrique Montelo Aquino, quien sin embargo se encuentra apartado de entender de ese expediente. En consecuencia, en los términos de la acordada 1471 en el año 2020, queda como propinante el magistrado subrogante el doctor Osvaldo González Ferreira. Expediente número 2. El expediente número 2 queda asignado como el carácter de propinante al vicepresidente de sala, el doctor Miguel Ángel Roda Fugido. No existen en la lista de sorteo otros expedientes para acuerdo y sentencia, por lo cual pasamos a la lectura de la lista de expedientes en el ítem autointerlocutorio. Autointerlocutorio número 3. Regulación de honorarios profesionales del abogado Manuel Enrique Pin Ferreira en los autos Nelly Galeano Villalba contra Mafre Paraguay Sociedad Anónima sobre cumplimiento de contrato. 4. Agrolam Sociedad Anónima contra Agrisumo Sociedad Anónima y otros sobre acción ejecutiva. Número 5. Visión Banco Saeca contra Carmen Isabel Caballero Roa y otros sobre acción ejecutiva. Número 6. Banco Continental Saeca contra MIT Sociedad Anónima y otros sobre acción ejecutiva. Número 7. Regulación de honorario del abogado José Rubén Peña Vado en los autos Rubén Osvaldo Páez Col contra Entidad Nacional de Accidentad sobre cumplimiento de contrato. Número 8. Grupo Internacional de Finanzas Saeca contra Reinalda Ríos y otros sobre acción preparatoria juicio ejecutivo. Número 9. Regulación de honorarios profesionales de la abogada Silvia Santander Florentín en el expediente Lino Andrés Acosta contra Ministerio de Justicia y Trabajo sobre acción preparatoria. Número 10. Claudia Teresa López contra Flora Caballero de González sobre indemnización de daños y perjuicios. Número 10. Compulsas, Entidad Binacional de Accidentad, contra Nelly Fortunata, Von Miller y otros sobre desalojo. Número 12, AIE Construcciones SRL, contra Luis María González, sobre acción preparatoria juicio ejecutivo. Número 13, Ronnie José Urda Pilleta Carreras, contra Nidia Marcelina Cabañas López, sobre nulidad de acto jurídico. Muchas gracias, doctora. Procedemos entonces a introducir en la urna las bolillas con los expedientes enumerados en la lista del número 3 al número 13.
Recordamos además que como no se completó la ronda de sorteo en el ítem de acuerdo y sentencia, el primer expediente sorteado en el ítem autointerlocutorio va a corresponder al vocal de sala. Y él les habla, una vez terminada así la ronda de asignación de expedientes, prosigue normalmente la ronda con el resto. Doctora, por favor. Expediente número 8. El expediente número 8 queda entonces asignado a quien les habla, el doctor Fossati, en carácter de predominante. Número 6. El expediente número 6 queda asignado al presidente de sala, el doctor Mugeno Aquino, reiniciando la ronda normal de asignación. Número 5. El expediente número 5 debería quedar asignado al vicepresidente de sala, el doctor Rodas Ruiz, quien sin embargo se encuentra apartado de entender en la causa, razón por la cual en la aplicación de la acordada 1471 del año 2020 queda como propinante magistrado subrogante el doctor Alejandrino Cuevas. Expediente número 12. El expediente número 12 queda asignado como propinante quien les habla, el doctor Rosati López. Expediente número 7. En el expediente número 7 debería quedar asignado como propinante el doctor Mugeno Aquino, presidente de sala, quien sin embargo se encuentra apartado del conocimiento de dicha causa, razón por la cual, siempre aplicando la acordada 1471 del año 2020, queda como propinante el magistrado subrogante, en el caso del doctor Enrique Mercado Rotel. Expediente número 11. En el expediente número 11 debería ser propinante el doctor Rojas Ruiz, vicepresidente de sala, quien sin embargo se encuentra apartado de entender en el conocimiento de la causa, razón por la cual, de nuevo en aplicación de la acordada 1471 en el año 2020, queda como magistrado propinante el doctor Linneo Isfranza Líbar, quien es el subrogante. Expediente número 3. El expediente número 3 queda asignado como propinante quien les habla, el doctor Fossati López. Expediente número 10. El expediente número 10, reiniciando la ronda, queda asignado como propinante el doctor Mugeno Aquino, presidente de SAL. Expediente número 13. En el expediente número 13 debería quedar asignado como propinante el doctor Jorge Díaz, quien sin embargo se encuentra apartado de entender en la causa, razón por la cual, en aplicación de la acordada 1471 del año 2020, queda como propinante el magistrado subrogante el doctor Linneo Isfranza. Expediente número 9. El expediente número 9 debería quedar como magistrado propinante quien les habla, el doctor Fossati López, quien sin embargo se encuentra apartado de entender en la causa, razón por la cual en aplicación de la acordada 1471 del año 2020 queda como propinante la magistrada subrogante, en el caso de la doctora María Sol Zucolini. Expediente número 4. El último expediente sorteado en el día de hoy. Ya en finalización de la ronda, queda asignado al doctor Enrique Mugeno Aquino, presidente de sala. Con esto hemos terminado los expedientes y el día de sorteo. Agradezco la deferencia del presidente, quien nos ha concedido la dirección de esta audiencia pública de sorteo. Vuelvo a agradecer también la colaboración de Belén, de Rebeca y de Guadalupe, así como la presencia de la actuaria y el doctor Rodas, vicepresidente de sala, y vuelvo a retornar la palabra al doctor Mugeno, el presidente de la sala. Muchas gracias, profesor Fossati, muchas gracias a todos. Bueno, con esto damos por finalizado el acto.
el sorteo de expediente correspondiente a la cuarta sala civil de la capital. Muchas gracias.